Jorge David Flores, soy licenciado en educación musical con énfasis en saxofón. Yo soy nacido en la ciudad de Medellín, hijo de Jorge Flores Guzmán, de acá de Urrao, y María Omaira Quintana, de La Pintada. Vivimos como un año, año y medio en el municipio de La Pintada, y ya luego nos trasladamos al municipio de Urrao, y aquí, yo digo que soy urraeño porque aquí viví toda mi infancia, aquí me crié, soy normalista de principio a fin. Toda la vida, pues como muy en pro de la música, desde los 8 años ingresé a la escuela de música. Recuerdo que el director en ese momento era Juan Esteban Muñoz. Y siempre estuve ahí. Di tumbos, como decimos, por los deportes, porque entrené ajedrez, entrené natación, entrené baloncesto, creo que hasta voleibol. El que más me duró, que fue aproximadamente 4 años, fue el ciclismo. Pero en todo momento estuvo la música ahí en ese proceso. No sé si desde pequeño ya tenía como la chispita por la música, ya estaba dentro de mí ese gusto, que recuerdo que mi papá siempre que iba a Medellín me traía un tamborcito, recuerdo una guitarrita súper pequeña que tuve, me parecía un ukelele, pero pues en ese tiempo. Entonces empecé a disfrutar mi proceso como estudiante de música, muy chévere. Fueron 8 años muy bonitos en la universidad, hice amigos con los cuales todavía seguimos tocando juntos. Pues mis papás lo son todo, ellos siempre han estado ahí apoyándome en todo. En estos días alguien me decía, hey, es que te admiro mucho, sos muy emprendedor, pero es que pues, mi papá es súper emprendedor. Hablar de los hijos yo creo que es muy placentero, pero es donde uno más corto se queda de palabras. Porque de verdad que uno como padre ver que él alcanza, que un hijo alcance sus metas, ver los esfuerzos, los trasnochos, pero al mismo tiempo ver los resultados, es lo más gratificante que uno puede sentir como padre. Y creo que los que sean padres se identificarán conmigo. Mi mamá siempre ahí, el apoyo y el polo a tierra, yo creo, de esta familia. Mi nombre es María Omaira Quintana Ríos, la mamá de Jorge David, quien se siente muy orgullosa de Jorge David por todos sus logros. Jorge David ha sido una personita muy, muy especial para nosotros, porque es un hijo súper, súper especial. Lo importante no es la meta, sino disfrutar el camino, ¿cierto? Y creo que nosotros hemos tenido esa oportunidad, esa bendición de ir disfrutando de sus conciertos cuando estuvo en la escuela de música, de sus carreras cuando estuvo en ciclismo, de su estudio, de cada una de esas cositas. Nosotros hemos ido aprovechándonos y disfrutándolas, entonces cada momento de eso le dice a uno vale la pena. También cuando hubo que apretar el freno y decir, por ahí no es, este es el momento de decir, valió la pena. Ave María, valió la pena, sobre todo porque Jorge David supo entender de que en realidad él tenía unos papás muy valiosos para él, que todo lo que estaba haciendo por él era con mucho sacrificio. Entonces, hay que repetir, valió la pena.